Bienvenidas, bienvenidos. Casa llena el día de hoy en el Superestadio Europa. Aquí estamos todos listos y con muchas ganas de platicar durante la próxima hora de todo lo que está pasando en el viejo continente. Y también estaremos tocando temas muy interesantes de la actualidad aquí en el país junto al gran chef, aquí en la mesa de trabajo. Chefcinho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ramón? Te saludo con gusto, por supuesto, a nuestro sillón de los sabios. ¿Qué te parece nuestro sillón de los sabios el día de hoy? ¿Qué pero le pones? No, mira, cuando me ponen aquí al lado, ya sea contigo o con la Loe, y veo el sillón de los sabios, es que me siento yo privilegiado de estar con expertos, con profesionales. Ya, y por supuesto, ya, Huguito, ya, tampoco, ya, ya, hombre. Ya. Oye, y por supuesto, Guardiola, tranquilo. Vamos a hablar de noticias desde Tierra Santa. De noticias desde Tierra Santa. Déjelo, Ramón. Eso, pero déjelo, maestro, tranquilo. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias, mijo. ¿Cómo andamos de chisme? ¿Bien? Bien, bien. Viene el primero, ¿eh? Viene el primero, ahorita lo disparamos. Sí, sí. Raulinho, ¿cómo andas? Bien, Ramón, un gusto saludarte también al gran chef. Primero pican al pobre chef, empieza a explayarse. Ya, es que se explaya, ese es un hombre del programa. Qué mala onda. Saludos al maestro, un gusto acompañar a una leyenda viviente. Otra leyenda del arbitraje. Chiqui Marco, Chiqui, ¿cómo estás? Bien, oye, bien, gracias. Y en plena liguilla, cuando viene la final, está por definirse los últimos invitados octavos en la Champions, pues esta nota que realmente sorprende a todos. Yo solamente me pregunto, ¿qué hubiera pasado si su equipo hubiera clasificado la final? Creo que la decisión era irreversible, ¿eh? Bueno, pues mira. Con o sin final. La dejamos así. Chiqui Marco, bienvenido. Gracias. Por favor, nunca restrinjan al chef Guardiola, no. Porque dele mana filosofía. Chef Guardiola. Es que no, el chef Guardiola va a tener Chiqui su momento. Y lo que es que ni guardiolista es. Chiqui, no. Chiqui, ¿cómo te banco, eh? Ya, ya, por favor. No, ya, eres del Arsenal. Puras flores. Y... No, maestro, pero si alguien te dice chef Guardiola. Él es de la escuela, no, Xavi Alonso Arteta. A ver. Arteta, Xavi Alonso. Es de la doble A. ¿Eh? Es de la doble A, el chef. Qué es bárbaro. Arteta Alonso. Arteta Alonso. Tiene más bandera que Mohamed. No, creo que él sí tiene más. Pues aquí está el chef Guardiola. Te voy a dejar que la siguiente nota tú la manejes, porque tú la sientes, la vibras desde Tierra Santa. Aquí está tu exentrenador, el exentrenador del equipo de Pumas. ¿Qué pasó? Sí, 48 horas, bueno, menos de 48 horas después, se da a conocer. Ya lo adelantaba, de hecho, Rodrigo Celorio, que es el reportero, por supuesto, que de la fuente de Pumas. Y hoy hubo una conferencia de prensa express para... Uh-huh. Lo siguiente que nos sorprende, tal vez no a muchos, pero Antonio El Turco Mohamed con la situación con Pumas. Que me incomodara del club, nada, nada. Al contrario, estoy en deuda total. Y sí me insistieron hasta el día de hoy. Pero nada, es una decisión tomada. Porque para estar en este cargo se requiere mucha energía. Entonces sería muy injusto yo con la institución, con la afición, con los directivos. Si no estoy con toda la energía puesta en este proyecto. Entonces, pasa por ahí. Esperemos que esto traiga lo mismo que ha traído en otros años, cuando el doctor le dejó la posta al Tuca, cuando el Tuca se la dejó a Memo, que bueno, acá se la dejamos a Gustavo, que sea algo parecido. En este caso, vuelvo a reiterar, lo mío es una decisión de descansar un poco, de liberar la cabeza. Siento que a veces la mochila se carga de más. Es muy, a veces muy estresante. Y bueno, creía que volver a empezar no llegaba con la energía para volver a empezar otra vez, ¿no? Entonces, bueno, la directiva propuso esta posibilidad de continuidad. Lo hablamos internamente en el cuerpo técnico y yo le di el ok para que continúen, así que creo que es una gran decisión de la directiva. Y por lo mío personal, lo voy a repetir para que no haya especulaciones: no voy a trabajar en otro equipo. Mira, ahí están las palabras de Mohamed. Entonces quiero escuchar sus primeras interpretaciones. Señala cansancio, señala que sí. No está al 100%, chef. Y sí, yo lo primero que recuerdo, a ver, son dos apuntes. Primero, cuando llega a Pumas, que llega de forma, digamos, ya ha iniciado el clausura 2023 de forma express. Recuerdo mucho que él tenía ya un plan, partido contra Querétaro, que de hecho él no está. Ella tenía un plan familiar, digamos, de su cumpleaños, debido a su cumpleaños. Entonces, la forma como llega, nace, digamos, una sinergia, la forma como se despide. Es primero plausible que sea honesto con él y que diga por motivos personales, porque no me siento con la energía, me retiro, me renuncio, me hago a un lado. Eso es lo primero. Pero sí, lo segundo, es un hecho que la forma como llega y la forma como se va
pues no estaba 100% comprometido con el proyecto del Club Universidad Nacional, como así lo demanda, y bueno, en este caso deja a su auxiliar. A mí sí me deja un sinsabor, digamos, porque sí esperaba que Antonio El Turco Mohamed echara raíces, me refiero al menos torneo y medio, ¿no? Para que justamente esta mejora de llegar a unas semifinales, el siguiente torneo, una final tal vez, o sea, un campeonato. Los escuchamos allá en el sillón de los sabios. Yo me quedo por decirte, yo lo conozco a Tony, lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo escucho en esta entrevista, pero me voy para atrás. En la última entrevista que dio, hablando de un Puma futuro, hace no sé cuántos días, el sábado jugaron o el domingo. ¿En la previa, dice? Al final. Ah. Cuando habla de los chicos que tienen que seguir aprendiendo, y habla de un futuro próximo halagador para los Pumas, yo pensando que él se iba a quedar totalmente. Y de esto, a mí, puedo decirte, como ex técnico de fútbol, me sorprende mucho, porque Puma es uno de los grandes del fútbol mexicano, y dejarlo no debe ser sencillo, ¿no? Oye, no, Marco, debe ser sencillo. Ojalá no sea que dé el discurso de que se va a descansar y de pronto pasado mañana digan lo contrató tal o cual equipo, porque sí sería una afrenta, ¿no? A una institución y a una afición que lo recibió muy bien. Mira, en el mundo del fútbol nada me sorprende, es una realidad. Hay entrenadores que tienen un cierto perfil ético. En el caso del Turco Mohamed, cuando se fue al Celta, fue un discurso muy similar, nada más que el destino lo alcanzó, los jugadores no le entendieron y lo echaron. Se va a Brasil, no lo hace mal. Luego busca otras alternativas, ha tenido muy buenos promotores, tiene muy buenos números, pero creo que el lado ético de él no es tan transparente históricamente hablando, desde jugador como entrenador. No descarto que en Argentina tome otro cargo. Y si dice que ya no tiene vigor para continuar en un proyecto, a mí me da la impresión de que él se da cuenta que el plantel no le va a dar mucho más. También él sabe dónde está parado Pumas, sabe que no es un plantel poderoso, él venía de Rayados también, un estatus muy distinto financiero. Así que se va a ir a otro lado. Queda claro que puede aparecer en Argentina, sí, se habla de Boca, ¿no? Uh-huh. Es muy probable, así que es fútbol. Porque siempre hay, Raúl, hay ofertas importantes, de equipos muy importantes, no necesariamente de dinero, porque hay más, que incluso tienen que ver con el prestigio, pero sí sería, ¿no? Una forma muy extraña de salir del equipo de Pumas, si es que se llegara a dar esta suspicacia. Que mira, de las primeras reacciones que puedes medir a través de redes sociales, sí sientes que hay como una molestia, ¿no? Algunos lo califican como ingrato, ¿no? Como malagradecido, pero yo creo que pues es parte de la actualidad en el fútbol, donde cada quien tiene derecho a elegir qué camino tomar. Y en el caso de Mohamed, aunque haya sido poco el tiempo, creo que él se puede ir satisfecho, porque llevar a Pumas a unas semifinales con un equipo que ya no es tan modesto como antes, porque ahora sí ha habido inversión, sobre todo de medio campo hacia adelante. Han traído a jugadores con cartel y los ha puesto ahí en semifinales. Se quedó muy cerca de llegar a la final y creo que tiene esta oportunidad Antonio Mohamed, de que hay un cartel que cuenta como entrenador, que creo que sí le ha servido esta experiencia en Pumas para revalorizarse en el mercado, porque el hecho de que te toquen puertas de España, de Brasil, quiere decir que eres un técnico cotizado. Y obviamente que barcos como el de Boca Juniors puede que pasen solamente una vez en la vida. Si realmente es el futuro inmediato del Turco, porque es una época de elecciones también en Boca, hay que ver quién llega como presidente y con qué entrenador va. Pero o sea, yo quiero saber si nada más, si este argumento que da Mohamed, él habla de un es cansancio. El real. Exacto, si es para tomarse un tiempo y desconectarse y descansar, y que no lo veamos a la brevedad siendo presentado en Boca Juniors. Esa es mi única eso duda. Es que si está descansando, si maestro, y le llama a Boca Juniors, pero él está descansando porque está muy agotado. No creo que le digas a no a Boca Juniors. Descansó una semanita y dijo, ya con eso ya la remedio. Pero no compramos un discurso. ¿No hizo mejor papel Lilini con Pumas que Mohamed? Digo, yo lo dejo ahí, con menos plantel, con menos presupuesto, digo, hablando de números reales, Tal vez con menos menos luces y menos reflectores puede ser lo de Lilini, ¿no? Porque llegó casi de bombero e hizo huesos viejos. Llegó de bombero. Gratas sensaciones con Pumas, maestro. Sí. Lo veo pensativo, maestro, como... No, es que se me hace muy raro, puedo decirte. Por eso hablé del discurso que a mí me encantó, de lo que habló del proyecto a futuro que tenían con Puma, y ya los dos días, por decirte, Tony esté cansado, agotado de este proceso,
Se me hace muy, es raro. Muy raro. Yo quiero hacer una pregunta, profesor, para que se moje, profesor. Pues decirte, profesor, pues decirte, como entrenador, como entrenador, ¿usted no siente un momento donde dice, usted como entrenador, no, ya no tengo nada que hacer en este proyecto? Nunca renuncié yo. No, pero que en los 30 y tantos no, años. No, pero eso nunca, es por su convicción. Me corrieron de todos lados, pero nunca renuncié. No, pero eso es por su convicción. Sí, pero sí, ¿no sí, siente usted que un proyecto ya no le va a dar? Nunca lo viví. Así, a pesar de que las cosas no salían, luchaba hasta el final. Por decirte, a mí, hablando de técnico, que usted dice, me pregunta a mí, pues decirte, aquí hay un técnico que no está valorado, mexicano, Mario García. Mario García debiera andarle un equipo. Que Mario ahorita se hizo un lado del Atlante, ¿no? Se hizo, claro. Y Mario García viene perfecto para la idea del Puma. Y busca una revancha, perfecto, ¿no? A mí sí, me gusta el perfil de Mario. Perfecto, sí, Mario García, sí, 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 sí. Digo, que lo hemos visto al nivel y lo que de, quiere Puma. Lo hemos visto al nivel de Liga de Expansión, claro, pero ojalá que para él todo esto haya servido como para ofrecer argumentos de que puede dirigir en primera, porque claro, para empezar se adapta a un plantel modesto, que el nivel de expansión es diferente, como Atlante, que se lo desmantelan cada semestre y lo ha mantenido competitivo, siempre lo ha calificado a liguilla desde que existe la Liga de Expansión, y creo que ahí, si ves que de pronto hay experimentos con entrenadores que vienen de Bolivia, de Perú, mexicanos que no tienen mucha experiencia para asumir un reto en Primera División, ahí tienes a Mario García, un tipo hecho en el fútbol mexicano que lleva toda su vida trabajando aquí. Pero por una cuestión de perfil, porque lo ven como que introvertido, técnicos que son más dramáticos en la banca, que tienen buena prensa. Raulito, final, te prometo, pero viendo a Mario García, ¿no? Es el prototipo del técnico de esfuerzo, de lucha, de garra, que necesita Puma. No, y aparte, sensato. Un modelo de juego. Que sabe de un partido. En ese aspecto, lo que sí llama la atención, y yo tengo esa interrogante que yo creo que Celorio nos podrá definir o ahondar más, es quién crea ese primer vínculo para que justamente su auxiliar Gustavo se quede, si es la directiva, ¿quién? Si es el Gustavo turbo, Lema, Gustavo Lema se queda como... O sea, ¿quién tuvo esa primera idea? ¿La directiva le dijo que se quede tu auxiliar, Gustavo Lema? Mohamed. ¿O fue Mohamed? Ha sido asistente mucho tiempo, ¿no? Toda su vida. 20 años de asistente. Toda su vida como Mohamed. No necesariamente un gran asistente se convierte en un buen técnico, ¿no? Digo, tienes las bases y todo eso. Pero yo no sé si Puma sea uno de esos equipos para dar primeras oportunidades. Le pasó con Lilini y atinaron, pero Lilini venía con un proceso distinto. Pero yo no sé si Puma sea de esos equipos para decir, cuando llega Tony, pero te voy a dar la primera oportunidad. Cuando llega Tony, todos nos pusimos contentos, felices por Puma, porque un tipo de experiencia, de capacidad, de personalidad, como Mohamed, ¿no? O sea, Mohamed. No, no es la auxiliar, ¿no? Pero antes Pumas solía hacer eso, pero a nivel interno, ¿no? O sea, sí, Velarde, Bora, Mejía Barón, Memo Vázquez, eran entrenadores que eran promovidos internamente. Lo que sí creo, y eso lo digo genuinamente como alguien que sí siente de alguna forma los colores aureazules, alguien que siente los colores aureazules no renuncia a un club como Pumas, la verdad. O sea, alguien que lo siente, un Jimmy Lozano, un Joaquín Beltrán, Joaquín Beltrán no es director técnico. Son muy románticos ustedes. Pero alguien que siente de verdad los colores aureazules. Son muy románticos, ya no existe eso en el mundo del fútbol. No renuncia como está renunciando hoy. Lamentablemente ya no existe. Que está bien, es respetable, pero no. Permítanme decir algo, porque hay alguien que está muy triste. Está realmente muy... Le van a ver la cara ahorita a Dani con Cortés. Con toda razón del mundo. Véale, por favor, la cara a Dani Cortés. A ver su carita. De angustia, de tristeza, está sacada de onda con esto del turco Mohamed. ¿Por qué eres Puma, Dani? ¿Qué opinas? Bienvenida. Tengo muchas opiniones, pero yo creo que mejor me las voy a poner. Nada más no digas groserías, sin groserías, por favor. No, opino igual que el chef. Yo creo que alguien que le tiene cariño al club o alguien que tiene la oportunidad de dirigir al club, un club Universidad Nacional a los Pumas, no renuncia así como así. Me parece que sí, están peluceando muy feo a los Pumas en este momento. Incluso Mejía Barón salió a decir en conferencia que él ya había renunciado 3 veces, pero que no le aceptaron la renuncia. Y creo que este club merece a alguien que quiera estar ahí, ¿no? Pero mejor vamos con Miguel el puesto de entrenador. No puedes mantener a alguien a la fuerza. O sea, sí, no, tampoco. Claro. Tampoco se por trata, eso también el equipo tal vez no funciona o no vemos que esa garra, ¿no?, que hemos visto en equipos como el de Lilini. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este equipo y con el que ya es presentado como el nuevo director técnico. Ya no estés triste, Dani. Ya no voy a estar triste ni enojada. Mejor platícanos acerca de las redes sociales. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? ¿Qué polémica nos vas a lanzar? No, hoy no vamos a tener polémica. Hoy vamos a hablar de algo más agradable, pero más adelantito se los vamos a presentar porque tiene que ver con las visitas que tuvimos la semana pasada. Pero ¿qué les parece si vamos con la encuesta del día, que es justamente hablando del turco Mohamed?
Y la pregunta es, para ustedes, ¿cuál es la verdadera razón por la que el turco renunció a los Pumas? Pero sí es polémica esto. Ahí van las opciones. La primera es por la razón que él dio, que es salud mental, que necesita tiempo para tener energía para dirigir un equipo como los Pumas. La segunda, porque no llegó a la final, porque me parece que fue la primera semifinal que pierde en su carrera como director técnico. La tercera, porque se va a otro equipo. Muchos dicen que ya está arreglado con Boca. Él dice que el acuerdo al que llegó con Pumas es que no puede dirigir a otro equipo en estos meses que tenía él de contrato. Y la última es porque no hay recursos en el equipo, ¿no? Lo que decía Chiqui, está acostumbrado a lo mejor a equipos que le invierten mucho, que le traen a los jugadores que él pide, que también le trajeron jugadores, pero pues bueno, no hay recursos como en un Rayados a lo mejor, ¿no? Ahí están las opciones. Perfecto, Dani. Pues muchísimas gracias. Se va a poner buena la discusión ahí, la votación en redes sociales y ya veremos. Ya veremos qué es lo que resulta. Gracias, Dani. Pero yo creo que esto es un tema sistemático que pasa por el equipo y eso es responsabilidad de Xavi, porque este es un equipo que se ve sumamente débil cuando no tiene la pelota. O sea, nadie trabaja para la recuperación. Tú ves desde que la pierden adelante, tú dime qué hace Joao Félix. Ya lo viste en una repetición. Le da totalmente a la espalda de la jugada. ¿Qué hace Rafinha? O sea, no entienden que cuando el Barcelona pierde la pelota son los primeros que tienen que ir a presionar, a recuperar. La recuperación de la posición, punto. Perdón, pero Gundogan ya no está para jugar para medio centro. Gundogan ya jugaba muy adelantado en el City de interior pisando el área porque ya no le da para cubrir tanto terreno jugando de medio centro. Y Araujo, pues es una pena porque había sido el mejor defensor del Barça, pero creo que esto es un tema de sistema en el que responsable es Xavi y el Barça simplemente en esta temporada no está defendiendo. Me veo muy molesto, pero la realidad es, nuevo esto con el Barcelona o ya ha sido un tema... Esta temporada sí. Porque la temporada pasada esa misma fiabilidad defensiva fue lo que les dio. Fue el título de liga. Nada más, pero, o sea, que no es un tema menor. Pero en Champions no terminaron muchos partidos 0-0. Pero fueron campeones en liga por la defensa y por Ter Stegen sobre todo. Yo hacía mucho tiempo que no veía a un equipo, en este caso al Barcelona, que tan fácil le llegaran de un lado a otro. Pero un par de goles de tres toques que llegaban. El chef dijo algo muy importante, por decirte, cuando tú pierdes la pelota, la recuperación de la posición y rebasar la línea de la pelota, eso es de infantiles, de juveniles. O sea, es increíble que los espacios que dejan en el regreso defensivo. Sí, ¿no? Sí, terrible lo de los van maestro. Caminando. Unos ni siquiera tienen sus marcas. Ahora, también, tú ves jugar al Girona, porque el Girona es el polo opuesto. El Girona juega como tendría que jugar el Barcelona. Ese famoso estilo Barça lo domina el Girona. Ayer se lo dije al chef, Girona está jugando como tiene como que jugar Barcelona. Jugar Barcelona. ¿Sí? Y con un técnico que tiene, con Michel, ¿verdad? Es el técnico que, que es madrileño. Oye, por cierto, ¿eh? Ídolo del Rayo. Exactamente. Ídolo del Rayo. Vamos con Dani otra vez porque tiene algo bien interesante para todos nosotros. Regresamos contigo, Dani. Así es, pues hablando justamente de nuestros equipos europeos, yo también les traigo una cápsula de todo lo que vimos la semana pasada con nuestras visitas de Patrick Obomoyela y Roman Bendenfeller, así que vamos a ver todo lo que hicimos porque como buenos anfitriones, aficionados, los llevó a conocer la Ciudad de México, a conocer algunos monumentos y bueno, hasta el Estadio Azteca llegaron, así que vamos a verlo. México se vistió de gala con la presencia de dos leyendas del fútbol europeo, para ser más específicos del Borussia Dortmund, pues el legendario Roman Bendenfeller y Patrick Obomoyela visitaron tierras aztecas para conocer un poco más de nuestro país y por supuesto que nosotros teníamos que estar ahí. Aficionado se dio a la tarea de mostrarle a nuestros invitados un poco de la comida, afición y fútbol de México, comenzando con un pequeño tour por los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Iniciamos nuestra experiencia en este increíble Jeep Wrangler 2024 todoterreno, que nos trasladó hasta el Ángel de la Independencia, donde Roman y Patrick pudieron tomarse fotos antes de degustar un buen desayuno típico. Eso sí, no sin antes platicarnos un poco de lo que han hecho en México mientras íbamos en camino. Yeah, it was good so far. I mean, we had an earthquake. We've seen a lot of traffic, but other than that, the people are very nice. The food is good, but we didn't have the typical Mexican. So we're looking forward to that. And you, Roman? Yeah, always funny with the people here. We had a good time here in the Mexico City, and just now we take a look at Azteca Stadium. Mm-hmm. We show the game America. We are looking forward for this atmosphere and this great stadium. Llegamos a Mimbre, un restaurante en el centro de la ciudad donde pudieron disfrutar una gran variedad de comida mexicana, como chilaquiles, enchiladas, huevos rancheros, molletes y hasta tequila. Bueno, hasta chapulines se atrevieron a probar. Sin duda quedaron encantados con los sabores mexicanos.
Pero esto apenas era el inicio. Llegamos a la Watch Party de Black and Yellow, donde cientos de aficionados esperaban ansiosos a las leyendas, con quien pudieron disfrutar del partido del Dortmund, tomarse fotos y llevarse premios a casa. Además de que aficionados hizo entrega de 20 pases dobles al último juego de la temporada de la Bundesliga con una experiencia 360 en el Signal Iduna Park. Finalmente, Roman y Patrick pudieron disfrutar del partido entre América y San Luis en la cancha del Estadio Azteca, donde quedaron maravillados con este recinto histórico y el ambiente que se vivió. Además, se llevaron la playera de las Águilas. Sin duda fue una experiencia única para todos los fans del Borussia Dortmund y para nuestras leyendas. Estamos seguros que muy pronto los volveremos a ver en nuestro país. ¿Ya vieron a la iguana viajera? La iguana de Aeroméxico, que viene a recordarnos lo extraordinario que es volar. Esto que hoy damos por sentado, antes era imposible. Y hoy podemos hacerlo sabiendo que estamos en las mejores manos. Esto es volar. Redescubre la emoción de viajar. Aeroméxico, estar cerca, llegar lejos. Super Estadio Europa en la gran final del fútbol mexicano, América enfrentando a Tigres. Y ya tenemos a la elegancia en la información, Julio Ibáñez. Hoy nos va a enseñar un nuevo modelito y mucha información importante. Julio, vamos contigo, adelante, profe. ¿Qué pasa, mi querido Ramón? Ya sabes que siempre metemos este toque de conceptos y elegancia. Eso no se puede uno traicionar, y menos cuando está cubriendo la gran final del fútbol mexicano. Aquí estamos en las instalaciones de Coapa. Aquí, precisamente en esta cancha, el América trabajó este día pensando ya en los primeros 90 minutos de la gran final ante el conjunto de Tigres. La noticia del día es que Brian Rodríguez, estoy en posición de asegurárselos, va a viajar con el resto del plantel rumbo a Monterrey. Mañana el itinerario dicta que primero en esta cancha a las 10 de la mañana entrenan, posteriormente habrá viaje. Y después, a las 7 de la noche, día de medios, ahí se espera que aparezcan futbolistas como Henry Martín, como Malagón, Fidalgo, y por supuesto también habrá conferencia de André Jardine. Interesante el tema de Brian Rodríguez, insisto, primero trabajó con la Sub-23, después lo hizo con el resto del plantel, y ahora al menos lo van a viajar para que esté con el resto del plantel en la ida de la final. Será horas previas cuando decidan si entra en la convocatoria y está disponible en el banquillo de suplentes. Me parece que eso sí tiene muy pocas posibilidades de ser titular en los primeros 90 minutos contra Tigres, pero es una buena noticia, por supuesto, por lo que representa el uruguayo y por lo que ha hecho en este apertura 2023. Pero nosotros charlamos con el hombre que va a ser el encargado de tomar justo esa decisión, André Jardine. Un hombre que tiene pocos meses en el cargo y que ya está en la gran final luchando por la 14. No, quiero estar muy equilibrado, ¿no? Yo tengo una rutina en el día de partido, un día antes del partido, que es una rutina de buscar un nivel de concentración, de foco, de equilibrio emocional para estar muy lúcido, porque yo sé, me conozco bien también, me engancho por veces en el partido, soy un entrenador muy pasional, meto mucho el corazón, pero soy un estrategista. Si tengo una cosa que me define desde el niño, era siempre un competidor, un estrategista que siempre buscaba tentar una forma de ganar cualquier cosa que jugaba. Era siempre, me gustaba ganar las cosas, los juegos, cualquier cosa que se proponía, yo pensaba, ¿cómo puedo ganar esto? Entonces sigo siendo así. Para mí, estar en mi mejor versión, tengo que estar equilibrado, lúcido, calmo, en este equilibrio entre estar activo, jugando junto y atento a todo, pero también en un nivel de concentración y de lucidez que yo consiga de mi papel allí, con un cambio, con una orientación, con una estrategia, jugando con este foco máximo. Cuando tú atinges un nivel de concentración máxima que te hace jugar con un nivel de error muy pequeño, que tú estás siempre muy bien ubicado, muy atento, usando cada espacio que te dan, cada
pelota que puede ir, cuando la equipo toda con los 11 están viviendo el juego, el aquí ahora muy intenso, muy concentrados. Bien, este equipo aquí es muy, muy fuerte, ¿no? Y ya los vi más de un par de veces con este nivel de atención y tal vez esta última actuación en San Luis fue un ejemplo que puede te dar. Cuando tú ves que los 11 están en un nivel de concentración y de activación máximos, ahí veo la equipo en su mejor versión, muy cerca de siempre de triunfar. El otro lado tiene que estar también en su mejor versión para soportar el América cuando está en esta versión. Bien, vamos a ver qué nivel vamos a estar y espero estar en este nivel máximo y hacer un gran partido. Interesante lo que plantea André Jardine, ¿no? Cómo estar concentrado y lúcido para también poder ayudar a sus dirigidos en estos dos partidos contra el conjunto de Tigres. Y la otra situación, ¿no? Un América enchufado, y ahí creo que coincido con él, me parece que sí es superior al resto de la Liga MX. Este martes han salido a la venta los boletos para el duelo de vuelta frente al conjunto de Tigres para los abonados a su crema. Con una dosis de caos en las taquillas del Estadio Azteca, será entonces, como ya se agotaron los de la preventa, los boletos destinados para la preventa azul crema, será hasta el jueves cuando vuelvan a poder tener cierta disponibilidad de boletos. Está clarísimo, ¿no? Es una locura el tema de las entradas porque han sido 4 años sin final, 5 años sin título y la gente quiere ver a su América campeón. ¿Querías preguntar algo, Raúl? No. Pensé que querías preguntar algo. Bueno, de lo que dice Jardine, ¿qué te parece, Raúl? Ah, justo lo estábamos escuchando y yo le consultaba al maestro, ¿no? Que qué le parecía lo que le daba Jardine y decía el maestro, bueno, es que cualquier entrenador tiene que planear una estrategia para ganar. Si no lo haces, pues no sirves para ser entrenador. Digo, interesante escuchar este perfil de Jardine. Creo que encajaría en el momento ideal después de una final cuando levantas un título, ¿no? Porque viene la gran batalla. Digo, es un hecho que América ha sido un trabuco y que merece ser campeón por el torneo que tuvo. O sea, prácticamente robó, le sacó 7 puntos al segundo lugar. O sea, merece el campeonato. Pero si hay un equipo que le puede complicar, es Tigres, porque nos ha demostrado que es un equipo canchero, que sabe jugar liguillas y que hay una gran diferencia, maestro Chiqui, que si está o no Gignac en la cancha, todo va a cambiar. Y ahí hay algo, Chiqui, que usted lo tiene que saber o lo va a saber con el tiempo, lo mismo mi querido Chef, que los técnicos, en el momento de que estás en tu espacio privado, ves al equipo rival y ves a tu equipo. Entonces dice Nahuel, el portero de América, ¿no? Malagón. Los vas comparando. Lateral derecho, Kevin con Aquino. Y vas comparando a todos los jugadores, los centrales, con tus centrales. Y ahí tienes que ser muy, pero muy objetivo con tu plantel para saber cómo te encaro, porque es una final a 180 minutos. Yo también me quedo con dos temas. El principal, hay un antes y durante el partido. Este hombre habla de tener un cierto control emocional porque requiere lucidez, por supuesto. Claro. La historia dice que los entrenadores que se pierden por las emociones en el banquillo... Adiós. Se acabaron. No ganan. Sí. Cabeza fría. Pierden los detalles importantes. Sí. Él dice que los tiene por la tranquilidad que maneja. Déjenme agradecerle nuevamente a Julio por la información. Prometo que al próximo partido de polo que me inviten voy a robarte ese modelito y así me voy a ir vestido príncipe de Gales. No, gracias, querido profe. Te mandamos un fuerte abrazo. un crack, profe. Mándanos un beso, por favor. Abrazate, Raymond. Ojalá que les quede también con el porte, ¿eh? No solo es meterle billete, también es meterle pachita. ¡Desprécianos! ¡Ese desprecio me encanta! Te mandamos un beso también. Bueno, aquí están antecedentes, ¿no? De entre Tigres y el América. Uguiño, tú tienes mejor. Te surtió gacho, ¿eh? Sí, en el apertura 2005. Te lo puedo prestar, pero la percha de Raymond. En cuartos de final que se queda Tigres con la serie, con un aztecazo. Recuerdo ese partido con el divino Walter Gaitán. Y en el 2013, que empatan en el global. Y vamos a hablar a dónde vamos. Sí, no menos elegante, ¿eh? Vladi también tiene el compromiso de ponerse a tono y entonces sacó el dominguero. Vladi, ¿cómo andas? Bienvenido con información de Tigres. Vladi ya es Tigre, ¿verdad? Gracias, compañeros. Saludos. Buenas noches. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Se me hizo de noche. Ya no sé. Salud, mijo. Yo ya no sé ni en qué día estoy ni en qué horario estoy, la verdad. No está nervioso, ¿verdad? Hay que estar
No, maestro, absolutamente para nada. Lo que les puedo decir es que yo no sé si los de enfrente, es decir, el América, el rival de Tigres, se ponga nervioso después de lo que les voy a decir. André Pierre Gignac ya hizo el entrenamiento al parejo de sus compañeros, hizo toda la sesión del trabajo en cancha, el trabajo con balón, y mañana, presumiblemente, cuando se haga el entrenamiento interescuadras, el partido para definir la titularidad, apunta a que Gignac esté ahí, de titular para la ida, este jueves aquí en el Volcán Universitario. Me parece que es una gran noticia, en dado caso de que no quede está Nicolás Ibáñez, que me parece que también es un centro delantero importantísimo y letal, así que pues ya va agarrando forma el equipo de Siboldi para encarar estos primeros 90 minutos el jueves en el Volcán Universitario. Luis Quiñones, ojo también, hoy lo vimos haciendo trote en cancha, lo que quiere decir que está ya avanzado en su recuperación de el desgarre en el aductor izquierdo. No va a alcanzar la ida, pero si bien le va, puede estar listo para la vuelta y puede ser opción para Siboldi. Tener equipo completo para la final me parece que es lo mejor que le puede pasar a Robert Dante Siboldi por las variantes que puede hacer, por los elementos que puede aportar, sobre todo en este caso en orden defensivo, un centro delantero, un extremo. Me parece que es lo mejor que le puede pasar al entrenador uruguayo. Y en cuanto al tema del boletaje, ayer se abrió la oportunidad para los abonados, hoy son para los futuros abonados, y yo creo que hoy se terminan los boletos y no tarda en anunciarlo el club de los Tigres. Así que son buenas noticias para la escuadra de la U de Nuevo León, además de lo que les decíamos ayer, que previo a una final, también ya están cerca a nada de cerrar a su refuerzo para el 2024, que se llama Juan Bruneta, procedente del Santos. Bueno, Vladi, te mandamos un fuerte abrazo. Dejen gracias algo, por la información. Buenas noches. Y te prometo que la buenas próxima noches. Vez que vaya yo, oye, de antro, te voy a robar también ese modelito. Aclararle de que yo jamás dudé que Guiñán no hubiera estado para los... Pues parece que estará Gignac y es una noticia interesante para Tigres y que debe preocupar a la América. Pausa comercial, volvemos al Superestadio Europa. Saludos. Y Bruneta, ¿verdad? Bruneta, el posano. Cinemex te invita a volar hacia la emoción con la nueva tarjeta Cinefan Edición Especial Patos. Adquiérela en taquilla y disfruta de 20 boletos y 20 combos exclusivos a precio preferencial. Vuela tu Cinemex favorito y diviértete con tu familia, amigos o con quien tú quieras de la película Patos. Consulta términos y condiciones en Cinemex.com. Saludos amigos de Superestadio, estamos desde el centro de alto rendimiento y es que este martes ha comenzado la concentración de la selección mexicana de cara al último partido amistoso del año, que será el próximo sábado en Los Ángeles frente a la selección de Colombia. Por supuesto que una convocatoria que fue bastante complicada para Jaime Lozano, entre jugadores que estaban de vacaciones, algunos elementos que no quisieron ser prestados por sus clubes, otros que se mantienen en la liguilla, en la final, jugadores de América, de Tigres, que también hubieran estado considerados. Así que bueno, ha sido difícil, ya están prácticamente todos los jugadores concentrados, a excepción de Ponchito González, que él se estará sumando a la concentración ya en territorio norteamericano, en Los Ángeles, y justamente hoy arranca ya toda la preparación para el partido contra el conjunto colombiano. Ayer habló nuestro compañero David Faitelson con Jaime Lozano. Escuchemos aquí sus palabras. Damas y caballeros, en TUDN tenemos hoy la oportunidad de entrevistar a Jaime Lozano, el entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, en el cierre de un año que ha sido muy activo para él, para el equipo mexicano, y de cara a lo que viene en el 2024. Jaime, muchas gracias por... ¿Cómo estás, David? Bien, me da mucho gusto hablarte, Jaime. Igualmente. A ver, Jaime, directamente a las preguntas. Después de lo que fue el fracaso del fútbol mexicano en Qatar hace un año, ¿hoy estamos mejor, igual o peor? No, mira, David, yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Evidentemente que hubo una pequeña mejora en un torneo como la Copa Oro, que no se había ganado la última vez, se logra ganar, y que es un torneo que normalmente somos protagonistas. Me parece, y mi análisis hacia atrás, hacia lo que fue la Copa del Mundo, es que creo que estábamos avanzando y seguimos avanzando, a lo mejor no con la velocidad que otras selecciones de esta zona lo están haciendo, ¿no? Y el claro ejemplo es Estados Unidos, que normalmente a Estados Unidos le jugábamos bien,
le ganamos más veces de la que empatamos o perdíamos, y ahora no pasa eso, no sucede eso. Ellos creo que están haciendo las cosas mejor que nosotros, por eso el crecimiento tan exponencial que están teniendo. Ahora, creo que para mí los procesos son la vida para un entrenador, para un conjunto de jugadores también, y es a lo que nos tenemos que enfocar. No porque esté yo aquí, David, pero yo siempre he pensado, cuando un entrenador va a una Copa del Mundo y más o menos hace un papel bueno, normalmente en México, ¿qué hacemos? Cortamos de tajo y empezamos de cero nuevamente. Entonces, a mí es lo que creo que tendríamos que aprender y copiar algunas de las estrategias que hacen algunas de las selecciones más grandes del mundo. De acuerdo. ¿Qué tan profundo es en tu análisis, en tu examen, Jaime Lozano, la crisis del fútbol mexicano? Porque es obvio que estamos en crisis. Bueno, creo que hay ligas, hay selecciones que están creciendo demasiado rápido y nosotros creo que ese crecimiento está ha desacelerado. ¿Detenido no o creo, vamos para atrás? No creo que detenido de que vayamos para atrás, pero creo que vamos a marchas forzadas, ¿no? Ya no es el crecimiento como antes. Mira que tenemos más jugadores que posiblemente que nunca en Europa, pero no son suficientes. Yo quisiera tener muchos más, quisiera que hubiera más posibilidades de los jóvenes, sobre todo, para que estén en las mejores ligas, para que sigan creciendo, sigan desarrollando y tengan mejores hábitos al momento de competir. Creo que eso es, al final de cuentas, donde las grandes selecciones toman ventaja. Están acostumbrados a esa competitividad diaria, que en un momento dado de algún partido importante, ellos conviven con eso todo el tiempo, ¿no? Y nosotros como que no estamos tan acostumbrados a eso. Bueno, pues ahí las palabras de Jaime Lozano, que saben que viene un 2024 rudo en el tema de objetivos. Primero, la Liga de Naciones de la CONCACAF, un trofeo que se le ha negado a la selección mexicana en las dos ediciones anteriores. Y después vendrá el reto de la Copa América. Tanto Jaime Lozano como los directivos en la federación se han puesto el objetivo de llegar a semifinales. No será nada sencillo, pero bueno, ahí están los objetivos trazados para el 2024. Así que bueno, hoy arranca ya la preparación para enfrentar a Colombia y mañana miércoles estarán viajando a la ciudad de Los Ángeles. Gracias, Gibra. Sábado 17 de diciembre en México enfrentando a la selección Colombia a las 18 horas. Pausa comercial, volvemos Super Estadio Europa. Sección Multisport con muchas discusiones aquí. Sigan al chef para pronósticos de la NFL. ¿O no, señor Centeno? Exactamente, hay que apostarle al contrario. Claro, ¿no? Vamos a saludar, claro, mijo. Maestro, Raúl, Marco. Vamos. Y bueno, al chef lo dejo al final porque mucha gente no lo sabe, pero tiene un talento oculto. Pero siempre que pronostica un ganador, tengo varios. Es la mufa. Es pierde. La gran mufa, siempre pierden. ¿Ayer qué dijiste, chef? Dije que ganaba Miami y Green Bay. Lo reconoce, hijo. Ahí vamos todos a meterle la quincena. Sí, sí. Estuvo muy cerca, por un punto. Ahí está ya. Bueno, pues, ¿qué sucedió? En efecto, perdió Green Bay y perdió Miami. Bueno, pues vamos justamente a revisar un lunes por la noche muy raro porque tuvo dos partidos, algo que pues solo se había dado en la jornada inaugural de las temporadas. Ahora se hizo en este cierre de la semana 14. Miami pierde de manera increíble, o sea, de verdad no puedo creer. Aquí le interceptan en un error terrible de Will Levis. No sabían que Chel le iba a ellos. Termina anotando Derrick Henry, anota aquí. Y bueno, cometieron errores increíbles los Titanes de Tennessee que le abrieron la puerta a Miami a tener ventaja de 14 puntos faltando menos de 5 minutos en el partido. Tua Tagovailoa tuvo un partido, la verdad, bastante discreto. No lanzó pase de anotación. Tuvo apenas 240 yardas. No. Este otro error, justamente, habíamos visto el del regreso de patada. Luego este error. Y aquí Miami se ponía 27 puntos a 13. Decías, bueno, pues ya. No, ya, victoria. Le cambiaste el otro partido. ¿No? Exactamente, ¿no? Victoria de Miami, tranquilo. ¿Y qué sucedió? Regresó Tennessee. Este pase de anotación de Will Levis con DeAndre Hopkins, que por cierto tuvo un muy buen partido, el receptor más veterano. De 100 yardas. 124 yardas, 7 recepciones, ese touchdown. Y se la jugaron por 2 puntos, la hicieron y después sacaron el encuentro con esa anotación de Derrick Henry. Cuarta oportunidad, captura de Tua Tagovailoa, se acaba el partido 28-27. Increíble que perdió Miami en casa. Y bueno, lo que le sucedió a los Packers, no sé si llamarlo también de manera increíble, pero de alguna forma pierden en la última jugada también los empacadores de Green Bay
ante los Gigantes de Nueva York, que bueno, pues la verdad, han tenido una temporada para el olvido, los Giants. Tommy DeVito jugó igual, muy discreto, pero Saquon Barkley sí tuvo un muy buen partido. Saquon Barkley tuvo 86 yardas por tierra y 2 anotaciones, ¿no? Haciéndose sentir el que es la gran figura de la ofensiva de los Gigantes de Nueva York. Esta anotación, pues ponía ahí a los Gigantes y con ventaja de 21-16, venían los errores, el pase anotación de Jordan Love para darle la vuelta al partido con menos de 2 minutos, minuto y medio, y con 2 segundos en el reloj, el gol de campo de Randy Bullock de 37 yardas para llevarse la victoria y vencer a los empacadores de Green Bay. ¿Cómo están los playoffs al momento en la conferencia americana? Baltimore es el 1 con 10-3, Miami cae al segundo puesto, 9-4, Kansas City, Jacksonville son los líderes divisionales, Cleveland, Pittsburgh pese a la derrota, está ahí en el puesto de playoffs, e Indianapolis también con 7-6, pero hay otros 4 equipos con 7-6, incluidos Cincinnati, Buffalo, Houston, y se me escapa por ahí alguno. Y bueno, en la nacional, San Francisco 10-3 es el número 1. Dallas ya supera a Filadelfia con 10-3. Aquí Filadelfia tiene que caer hasta el quinto lugar porque es comodín. Sería Detroit el tercer lugar con 9-4. Sería Tampa Bay con 6-7 como el cuarto lugar. Después Filadelfia con 10-3, Minnesota con 7-6 y Green Bay con 6-7. Así es como estarían los playoffs al momento en la conferencia nacional. ¿Y cómo ha cambiado? No porque hablábamos del poderío de la americana, pero en este momento los cinco que están en la nacional están fuertísimos. Exactamente. Tus vaqueros entre ellos. Oye, y bueno, repasando lo que se dio el fin de semana con el in-season tournament de la NBA, que ya terminó, los Lakers, campeones de esta primera edición. $500,000 para cada uno de ellos. Primera edición de este torneo de Copa y los Lakers. ¿Este contará para los títulos, ya para superar a los Celtics? ¿Van a colgar? ¿Van a poner el pendón? ¿Lo van a colgar? ¿Lo van a presumir? Oye, brutal la exhibición de Anthony Davis. 41 puntos y 20 rebotes para derrotar a los Pacers de Indiana. 123-109, así que los Lakers, el primer campeón del In-Season Tournament. Gracias, señor Centeno. Gracias. Pues bueno, vamos a la pausa comercial. ¿Es como Superliga o el Interliga? Del Superestadio Europa. Campeón de Copa, ¿no? Campeón de Copa. Campeón de Copa. Pero vale, ¿no? Es un prestigio. Pues sí. En 20 segundos el público dijo que lo de Mohamed es que se va a ir a otro equipo y está en el 66%. Gracias por haber votado. Nunca le vayas a San Francisco. Y no pongan lo que diga el chef. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Con más Gracias.